Bienvenidos amigos de Rock Band Nation, el día de hoy tenemos una entrevista con nuestros amigos de Lluvia de Fuego. También tenemos un review acerca del videojuego de Tony Hawk Pro Skater HD para Xbox, PlayStation, no se lo pierdan. Tenemos DLC como siempre, algo en la parte de los tutoriales y no puede faltar nuestra Funny Stuff Section. Así que vámonos. Hola amigos, el día de hoy tendremos un review de Tony Hawk Pro Skater HD para Xbox 360 y PlayStation 3. Así es, como ustedes saben, Tony Hawk, que fue anteriormente release en lo que es el Nintendo 64 y PlayStation, así como en otros sistemas como Dreamcast, es uno de los juegos de las sagas más grandes que Neversoft ha lanzado al público. Contiene un soundtrack con una inimaginable cantidad de artistas como Goldfinger, Suicide Machines, Primus, entre otros, ¿verdad? Así como Dead Kennedys, ustedes pueden buscar el soundtrack y verán una gran cantidad de artistas que son reconocidos. Este juego trata de skaters famosos que van patinando en diferentes lugares, y así que puede ser en la playa, en una escuela, en una bodega, en una base militar, y tú vas haciendo una serie de trucos que te va pidiendo diferentes puntuaciones, vas adquiriendo ciertas recompensas, como por ejemplo incrementar la velocidad de tu jugador, cambiarle la ropa, agarrar patinetas nuevas, diferentes cosas que tú puedes comprar en la tienda que viene dentro del juego. Puedes optar por dos tipos de modos, arcade o career. Empiezas con una historia o puedes simplemente entrar a jugar en el internet con algunos amigos o jugar tú solo. Y vamos a ver unas imágenes de este juego remasterizado para Xbox 360 y PlayStation. Little girls gotta hold on me like glue.
Bienvenidos amigos de Rock Band Nation. El día de hoy tenemos una banda muy grandiosa de aquí de Tijuana, Lluvia de Fuego. Así que vamos a preguntarles sus nombres y ustedes me pueden, si gustan, irme diciendo qué instrumento tocan. Yo soy Oscar y toco la guitarra. Daniela en el violín. Daniel, batería. Alberto, voz. Marco, guitarra. ¿Hace cuánto tienen ustedes ya conformados como una banda? Bueno, tenemos alrededor de 4 años, pero la formación actual, que somos los que estamos presentes aquí, tenemos alrededor de 6 meses, 7 meses, y es la alineación que ahorita estamos formada, ya que es la que está formada. Hemos tenido varios cambios de integrantes, pero ahorita ya la formación fuerte, se puede decir, de la banda somos los que estamos aquí presentes. ¿Cuál es el género de música que ustedes tocan? Pues es una mezcla de géneros, ¿no? Pues en lo particular a mí me gusta mucho el heavy metal, el clásico, el ochentero, pues acá tienen gustos similares. Pero en sí viene siendo como una fusión, un heavy rock, pero como melódico. ¿Tienen algún video ahorita ya en YouTube o piensan hacer algún video próximamente? Sí, de hecho en YouTube hay varios videos, se pone Lluvia de Fuego Tijuana y aparecen varios, pero todavía no están como que de buena calidad. Tenemos pensado ya sacar un disco para octubre, ya tiene que salir para octubre, porque vamos a presentarnos con Dragonfly el 19 de octubre en el TJ Art en Rock Café, y nos vamos a ir a tocar con ellos en Monterrey y Saltillo. Entonces queremos ya lanzar el disco para empezarlo a promocionar allá, y después del disco tenemos pensado igual hacer un video. Vamos a estar grabando los conciertos que se van a hacer en Monterrey, Saltillo. Vamos a estar también en Ensenada con Dragonfly. Entonces todo eso se va a recopilar y se va a hacer un video de... no sé qué canción sea, pero pues va a ser para darle más promoción al disco. ¿Alguna vez han ustedes jugado Rock Band o Guitar Hero? Sí. ¿Y qué tal son para el juego? Pues ahí más o menos, acá el Oscar es el más vicioso. ¿En Expert, Oscar, en Expert juegas o...? Bueno, más o menos. No, de hecho estoy medio torpe para eso. Sí, estoy medio torpe, pero pues ahí le intentamos. Es que no, nosotros no tenemos eso, pero pues ahí con los amigos que tienen eso, sí, él intentamos dar la lucha. Él es baterista y no le da para ahí en Rock Band. Se le va el tiempo también ahí. ¿Dónde podemos encontrar más información acerca de ustedes? Pueden visitarnos en la página en el Face de Lluvia de Fuego, es Lluvia de Fuego TJ. También un mensaje a lluviadefuegotj@hotmail.com, o también igual manera en ldfproducciones@gmail.com, que LDF Producciones es una promotora que nosotros estamos presentando, que presentamos grupos de bandas internacionales. Hemos presentado a Saratoga, fue la primera vez aquí en Tijuana. Hemos presentado vamos a presentar en octubre, el 19 de octubre, a Dragonfly. Hemos presentado a Paul Di'Anno, que fue primer vocalista de Iron Maiden. También fue un evento inédito aquí en Tijuana. Presentado a Transmetal, y pues, obviamente los esperamos el 19 de octubre con Dragonfly, que va a ser nuestro próximo evento. Y para más información, cualquiera de esas páginas, ahí nos pueden contactar. Así que ya saben, amigos, denle like aquí en el link. De todas formas, en la descripción van a aparecer todas las páginas que ya nuestro amigo ha mencionado anteriormente. ¿Alguna otra cosa que quieran agregar para la gente, para todos los fans? Sí, también vamos a estar presentando, vamos a estar en el Diván de Alicia el 11. El 11, no sé si aparezca para el 11 el programa. El 11 y el... no, el 10 y el 11, con una banda de Obregón. ¿Cómo es? Cafra, se llama Cafra. Ahí en su página, ¿tienen página? Sí, ahí viene todo. Ah, y cabe mencionar también, andamos buscando bajista. Por ahí, si hay algún interesado, ahí andamos buscando, en busca de bajista. Para mayor información, los interesados, mandar mensaje ahí al Face, cualquier otro correo, y ahí estaremos dando más información. Así que ya saben, si por ahí hay algún bajista que esté interesado, que no tenga banda, vayan a hacer los tryouts para ingresar a esta banda. Y pues no se esperen más, denle like a su página, denle like a Rock Band Nation, Games TV, y nos vemos en nuestra siguiente emisión.
Closing early. Gracias a todos por haber visto nuestro programa. Espero que les haya gustado. Ya saben, síganle dando like a Rock Band Nation, Games TV, Lluvia de Fuego. Y no se pierdan nuestros próximos programas, que estaremos por ahí rifando cosas muy interesantes. Y hasta la próxima. I live through tragedy.